Superman nueva serie y película de Justice League. El día de hoy se ha liberado el primer avance de la nueva serie animada del Hombre de Acero, la cual se titula My Adventures with Superman. La serie se anunció desde 2021 y hasta el día de hoy habíamos tenido muy poca información del proyecto, ya que originalmente iba a ser producido por HBO Max, pero con toda la reestructuración que hubo en Warner, los derechos pasaron a la cadena Adult Swim, la subdivisión para adultos de Cartoon Network. En la serie seguiremos los primeros días de Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen como reporteros en el Daily Planet, a la par de que veremos los primeros pasos de Clark para convertirse en Superman, mientras tiene que lidiar con su doble vida y va descubriendo sus orígenes. La serie llegará en Estados Unidos a la cadena Adult Swim en verano de este año y en Latinoamérica la podremos ver a través de HBO Max. Con estas imágenes, el director Todd Phillips anunció el fin de rodaje de Joker, Amor de Dos. La cinta tiene programado estrenar el 4 de octubre de 2024. En la película se presentará la versión de Harley Quinn de este universo interpretada por Lady Gaga. Además, algo que ha dado mucho de qué hablar desde que se confirmó la secuela es que será un musical con ambientación en lugares icónicos del lore de Batman, como el asilo de Arkham y las calles de Gótica. Shazam Furia de los Dioses adelanta su estreno en plataformas digitales, esto tras el rotundo fracaso de la película en taquilla, por lo que busca recaudar un poco más de ganancias mediante la compra y rentas digitales. Ahora, Aquaman y el Reino Perdido adelanta su estreno unos días, originalmente llegaría el 25 de diciembre, pero ahora pasa el 20 de diciembre de este año, aunque de momento no tenemos más información. Tenemos un par de novedades sobre la serie animada de Creature Commandos, el primer proyecto oficial del nuevo DCU, ya que en días recientes el actor Frank Grillo confirmó que se ha unido a uno de los proyectos del reinicio. Oficialmente se desconoce cuál, pero los rumores indican que en la serie le dará voz a Rick Flagg Sr., el líder de este peculiar equipo. Asimismo, se dice que Ron Perlman será la voz de Eric Frankenstein, aunque de momento solo es un rumor. Por último, ha estado circulando un fuerte rumor sobre un posible proyecto secreto del DCU, el cual al parecer sería una cinta de la Liga de la Justicia que adaptaría los cómics de New Frontier, por lo que el villano sería el centro, una entidad sobrenatural en forma de isla sentiente, que tiene el poder de crear dinosaurios monstruosos, puede controlar y poseer a prácticamente cualquier ser mediante la telepatía. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!